equipo de Brad Burgueitio. Pero, ¿es verdad que los rojos son una escuadra en crisis? Yo pensaba que la producción me iba a preguntar a mí cuál de mis rojas iba a ascender. Y mi respuesta iba a ser ninguna. Pretendo dar esto que está aquí. Y esto que está aquí es corazón. Es verdad que hay muchos problemas dentro del equipo rojo. Demasiados problemas. Porque, lastimosamente, o todos son unos hipócritas, o hay un hipócrita ahí, o hay una rata que está dañando todo. La separación de Juan y Yuribet todavía causa impacto entre sus compañeros. Pero la pregunta que nadie quiere contestar es la clave. ¿Hay un tercero en discordia? ¿Y ese tercero es John Alex el Rifle Álava? Yo creo que está muy difícil que regrese. Juan la dejó como prácticamente un poquito como puerco. Lo pasado pisado. También vi un día un beso. Las cosas que queden en la conciencia de cada quien. Laitelate ha terminado. Y al parecer, la salida de la Reina Guerrera marcó el final de la amistad con su dupla perfecta. ¿Qué pasa entre Laila Torres y Tete Ronquillo? Esta noche regresa el juego favorito de la reina del primetime. Doménica dice, los nuevos combatientes estarán a la merced de la palabra de Dome. Y lo que Doménica dice, los combatientes lo tienen que hacer, aunque se mueran de vergüenza. Dile, hola. Hola. ¿Ah? Dile, yo soy de Payatanga. Yo soy de Payatanga. Tanga, tanga. Media tanga. Y usamos tangas. Ahí usamos tangas. Perroski le arrancó una sonrisa a Tete, mientras que Jocelyn remeda al azul más querida. ¿Hasta cuándo durará la paciencia de María Tetita? ¿Se viene otro pendulazo? Siento que igual no es que me vas a ruchar el piso. Si ustedes conocieran a Jocelyn como persona, es tan tostada como Tete. El equipo naranja tiene una sola misión, ganar la nueva temporada de combate. Y para lograr ese objetivo, se prepara un nuevo refuerzo. Uno de los talentos más populares de la televisión ecuatoriana está calentando para dar combate a las chicas del equipo azul. ¿Quién será esta invitada especial? Muchísimas cosas por ofrecerles, pero comenzamos con la noticia ante todo de que mi compañero de fórmula Carlos José Matamoros no se encuentra con nosotros. Lamentablemente está abajo en enfermería, está con problemas un poco por la edad. Yo sé que Mata tiene su televisora allá y está viendo el programa en enfermería y vamos a decirle que esperamos que se mejore prontito y que pueda estar con nosotros ya en los próximos bloques, pero Mata, tranquilo que yo sé que estás con la presión, ¿verdad que sí? Con la presión, pero ya está bien, tu micrófono está acá esperando, o sea, Luna como nunca ha subido y está aquí. Pero bueno, hay muchas cosas que decirles y lo más importante es que esta noche entra un nuevo elemento al equipo naranja. Alguien del equipo naranja. El hashtag de esta noche, de hecho, es eso. Combate un nuevo naranja. Eso es. ¿Ustedes quién se imaginan que será la persona que esté en combate? Lo que yo sí sé y escuché por la promo es que es alguien muy, muy, muy conocido o conocida. Es alguien que probablemente me dicen que es mujer. Ella es naranja. Está muy enojada porque los naranjas perdieron la final. Hay muchos reclamos. Tiene reclamos que hacerle al equipo naranja, algunos de los chicos. Y vamos a ver cómo reacciona ante ese UDT. Y vamos a darle la bienvenida en este momento. No vamos a esperar más porque está aquí con nosotros. La nueva integrante del equipo naranja. La presentamos. Que salga en este momento. ¡Aquí estoy! Yo soy la Mofle. Ha venido con ¡qué uniforme! ¡Qué regia! Pero le han modificado el uniforme. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡La América! ¡Dios mío! ¡Cómo estás! ¡No! ¡Es el pica! ¡Sí! ¡Doy una palpita para que le den el
están? ¿Cómo están? Bien, oye, la primera vez, yo soy la chica combate, yo soy de combate. ¿Tú eres de combate? Y vengo. ¿Ya? A todos estos amarillentos, a darles en la trompa, porque han perdido. Conmigo van a ganar, ¿me escucharon? Porque sabes que perdieron la final y eso tú cómo vas a creer, pues, hermana. Dios mío, a mí me da esta pena. ¿En qué estabas pensando? Míralo a Pepe, al DT. Venga. Ponle ¿En qué estabas pensando? Hola. Es que me faltaba uno de tus bolones. Yo soy naranja, pero a veces me dicen... Me lo costó. A ver, no, sí, yo ahorita estoy... Yo soy tan guapa, ¿a quién soy ves? Tan bonita. Es que realmente se impactaron. Es que escúchame, cuando entran chicas a veces como que tienen miedo de que les quiten los puestos. Entonces tú eres realmente, creo que una amenaza. Mira la gente cómo me mira, estoy bien caliente, no te lo imaginas. ¿Esta niña de gorra quién es? La niña Tete. ¿Por qué me miras? Quiero que a mí me respeten, no juegues conmigo. Que tiene un parecido con ustedes. ¿Tú qué eres? Oh, Tete, ven acá, Tete, ven acá un ratito. ¿Quién es esta niña? Tete, ven acá un ratito para verte. A ver, al lado de la mofle. Es que no es. ¿Será? ¿Por qué me miras? Porque desde que yo entré... Yo te juro, ñaña, perdóname, pero yo no conozco ninguno de ustedes. Yo solamente soy los equipos. Él es el novio. Él es el novio, entonces... Es por eso. Sí, es mira por eso. La cara como me mira, pues. Sí, el pollo, el pollo. ¿Tú eres el pollo? Sí. Pero el pollo deshuesado también. ¡Ya la deshuesaste! ¡Tete! ¡Te tengo en la mira! ¿Me escuchaste? Ya, bueno, ahora sí, cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo nomás te digo que el equipo naranja necesita ganar. Es que aquí estoy yo, pues, ya, para ganar. Porque, hay, no porque sea, conmigo hay van a ganar, donde sea. ¿Me escuchaste? Si se me atraviesa, te podría arrancar. ¿Ya? Oye, yo quiero que sea él, mi pareja, él. ¿Cuál? ¿Jonathan? Ese quiero que sea mi pareja. Guapo, ¿te gusta? Sí. Sí. Tú eres mi pareja, ven. Que acepte de una vez. Ya. Él va a ser mi pareja. Está lista para jugar, ¿ah? Yo también. Ya. Juguemos. A ver. Con esto te llevo donde quieras. Vos no sos de aquí, pibe. Yo soy argentino. Déjate de boludeces. Anda. Este no es de aquí. Dios mío. Lo que a tú te falta y a mí me sobra. De que te falta, mamita. ¿Pero por qué? Pero está puesto. ¿Qué? Perdóname, nada de esto. Lo único que yo tengo que bajar es este pedacito, ¿ves? Ah, oh, ya, nada más. Nada más, no, porque yo tengo mamita está rica. Preciosa. Esto es lo único que yo tengo que bajar. Claro, no hay problema, no hay problema. ¿Ya te casaste? No, todavía no. Por eso. ¿Tú crees? En el momento que te casas vas a ver ahí. Cómo te cambia la vida. La vida, él, todo. 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 Y él también. También. Todo le cambia. Todo te cambia. Para bien y para mal. No me asustes. Sí, no, yo te digo la verdad. Es. 5 años después tú me cuentas. Tú verás, me cuentas. Te llamo y nos vamos a acordar de este momento. A correr. A correr. No, pues vamos a comer algo, a correr. ¿Qué pedís? Un café. Claro, pues. ¿Cómo ¡que no? ¡Me miras! ¡Ya, dejen de mirarla! Es que tienes que jugar contra ellos, pues. Está que te estudia. ¡Esa es la pica! Dime, ¿esa es la pica que me tienes? Te tengo ante la mira. Tú. Yo entré y esta chica me miró de pie a cabeza. Sí, es que no, el pollo está obsesionado contigo. Eso es. Desde que lo anunciamos. Ya sé por qué es que tú eres la reina y todo, pero es que eres muy chincherísima, ¿no? Eres, pero desde que jamás, llegué estás buscando el pleito. Jamás. Ella no sabe. No sé. Oye, no, tú se fue tu novio. Pero vamos a jugar, vamos a jugar. Mofle, ahora es la oportunidad de ganar con el equipo. Ya, ¿qué tengo que hacer? Van a jugar ahorita los naranjas. Ya, yo tengo que correr todo eso. Sí, tienes que ir por encima de los cilindros. Siempre, solamente los naranjas, pero si tú quieres también. Yo también. También, por supuesto. Claro. Vamos con el equipo naranja. Ahorita le voy a dar chance a los manes, pero después voy yo. Después te pones a prueba. Después del corte tú me ves. Así es la madre para tenerte todo el programa. Escucha esta voz, señor. ¿Qué voz? Dominica, muy buenas noches. Yo quiero conocer. Mofle. ¿Dónde estás? Qué gusto verla. Baby, me encanta tu bellísima, voz. Como siempre. Gracias, baby. Yo me lo imagino. ¿Cómo te lo imaginas? A ver, háblame un poquito. Mofle. Dime algo bonito. Conquítame. ¡Conquítame! Bella. De pies a cabeza.
Me lo imagino. Una belleza. ¿Ya? Alto, bajo. Medio, medio. Medio, normal. Pero entrado en rebosa de belleza. Unas manos grandes que me agarran. Todo lo que tienes acá, me vuelo, me vuelo y regreso. Perdónenme. ¿Qué manqué? Dejen de mirarla, que no le gusta. No la miren, por favor, no la miren. Pica me tiene. Solo el hombre. Sí. Se pone la pulsera roja. Ok, señor Robot, ¿qué vamos a jugar? Se viene Enganchados, naranjas versus verde. Ya. A mí me gusta, yo también. Por supuesto, el refuerzo va a estar ahí. Nuestro refuerzo a la Mofle esta noche está aquí con nosotros. Y ¡hola, amiga! Va a ser parte del equipo naranja. A ver. Ella es mi amiga. Ella es la DT del equipo verde. ¿Ella qué es? La DT. Yo soy como que DT, la directora técnica. No, pero me cae bien. Sí, es increíble. Me cae bien, sí, me cae bien. ¿Por qué te cae bien? No sé. Te juro. ¿Por qué no, sí? No sé por qué, pero ella me cae bien. Porque ni si... No sé. Pero es bravísima con los chicos. No sé por qué me cae bien. Ya te quiere. Ya está bien, sí, ya. La voz, la chica. Vamos a ver si logra entonces subir a la Serie A. Vamos entonces con el equipo verde, justamente el equipo de Juliana con el equipo naranja. Hoy día, Mofle, tiene que ganar tu equipo. ¡Donde no gana! Mira, mamita, lo que tienes que hacer, mientras pasa, le vas a pagar un puñete. Y ahí está. Ver, yo soy tu coach, ¿cómo se dice? Tu DT, tu yo DT. Tu DT, directora técnica. Se trata de que ellos deben engancharse y correr hacia el otro lado. Ida y vuelta. Ida y vuelta, ya. Ida y vuelta, varias veces. Mami mía, que mientras tú vas, yo vengo. Eso. Arranca. ¿Qué tengo aquí? Ay, esto es el apuntador, este es el apuntador. Ok, acá estamos. ¿Dónde? ¿Qué está vestido? Okay. Ya vamos, empezamos. A la cuenta de tres, dale. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Dale, papito, dale, papi, rey, rico, dale. Enganchate. Dale, corre. No. Enganchate, mamita. No como los perros, pero enganchate. Vemos cómo el equipo verde le está ganando al equipo de la Mofle. Dale. No puede ser, se quedaron atrás. Y teniendo más experiencia. ¡Corre, mamita! Uy. Ahí está, Jonathan. Pero no, son muy quedados estos niños. ¡Dale! ¡Muévela! No sirven. ¡Dale! No. Parece que el equipo naranja se podría estar empatando. Mira que ya casi están. ¡Ya, dale, papi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vete, amor! Ven. Ahí va la Mofle. ¡Eso! ¡Vete, papito! ¡Vete! Mucho el aliento de un DT. Pero por supuesto. Dedicado a todas las niñas lindas del Ecuador. Para mí es eso. Sí, mi amor. Yo por ti vuelvo a jugar, si sabes. Por ti. Hazme 10 flechones de pecho ahorita. No jugó. 10 flechones de pecho. No jugó. Jorge. Venga, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tratando? Como lo vemos bravo.
Molesto, ah. Jorge, ¿qué pasó? Aquí. El otro lado, he picado. ¿Qué pasó, Jorge? Estoy muy enojado porque no es justo que yo me esfuerce, que me... Y por ciertas personas que a lo mejor no le interesan la competencia, porque eso se ve en las ganas, se refleja, eso es cuando quieres ganar. Y eso de ahí... ¿A quién estás mirando? ¡Tete! Estoy muy molesto, muy enojado porque estoy aquí, me tiene mal ya. Ya me tiene mal. Pero dilo todo, que se exprese. Claro, pues, nano, ¿quién? Di nombre, nombre y apellido. Realmente estoy hablando de una mujer. ¿De tu equipo? Sí, de mi equipo. Creo que eso lo explicamos como compañeros. Eso lo explicamos bien. Pero esta vez ya, no, ya. ¡Mira el casco! ¡Botó el gorro! ¡Ven acá! ¡Papito, ven tú! ¿Tú participaste? Sí, yo participé. ¿Estabas preparado o no? Yo sí. ¿Y qué pasó? ¿Porque perdiste? ¿Sí sabes que perdiste? Obvio que perdiste. ¿Fue la culpa de él? No fue la culpa de él. Hablando específicamente de Michelle. Estábamos arrastrando por ahí. Dijo Michelle, venga por acá, por favor. A ver, ¿qué está pasando con Michelle? Quiero que nos expliquen esta situación. Hay un rumor de que no estás practicando, ¿es eso? Oye, cuidado, papi. Si no, dime cómo es. En la mañana entrenamos con el profesor, está bien, pero no veo ánimos de que ella quiere ganar. No sé qué le pasa, viene, se sienta, se va a maquillar y se queda ahí. Hoy ensayaron dos mujeres del equipo rojo, un juego que fue ayer. Eso refleja que esas mujeres quieren superarse, eso refleja que esas mujeres quieren ganar. Porque vienen acá a las 4 y ella se maquilla ya. Llega a las 4 y se maquilla. O sea, no entrena. No, ustedes como... ¡Es mujer! ¿Por qué quieres? ¿Que no se maquille? Pero no, espérese. Yo quiero hablar con ella. Vente para acá. Usted es naranja. Un ratito, mijito. No. Esto de aquí. ¿Es naranja? No. Yo soy imparcial ahorita. De los verdes. Yo soy ahorita mujer. ¿Cómo que te llamas tú? Michelle. Es de Payatanga. Michelle, cuéntame, mijita. ¿Tienes algún problema? No, lo que pasa es que yo di todo, pero no sé. ¿Te rompió la uña? No, no tengo ni uñas largas. Entonces dime, ¿qué te pasó? No sé, pues, o sea, me falta fuerza de brazos y somos las únicas dos mujeres y por eso no me puede reemplazar nadie. Pero yo lo doy todo, yo no sé lo que dice él de que no entreno. Yo entreno, yo antes de ayer, estaba con Jocelyn y Brittany haciendo burbujas, o sea, entrenando en la piscina. Y yo sí entreno, no es que no entrene. ¿Cuántas horas entrenas tú? Con el profesor entrenamos una hora. ¿Una hora? ¿Y tú crees que en una hora vas a rendir, mamita? Es que así no se entrena el entrenador, o sea, yo... Entonces cambia el entrenador por mí. Así cambia el entrenador. A ver, ¿qué más quieres decir? Porque sigue indignado. Hoy las mujeres del rojo que recién pasaron al naranja estuvieron a las 4 que llegan a maquillaje, pero ellas estuvieron en la piscina jugando un juego que ayer no pudieron. Y lo practicaron, y lo practicaron, y lo practicaron. Y aún así no pueden, ellas lo siguen practicando. Pero tú llegas, la ves, o sea, no te interesa superarte en algo que no puedes. No sé qué estás buscando. O sea, si vas a estar aquí en Modelito, andate a tu casa. ¿Qué haces aquí? Regresa a Mayatán. Yo tengo disposiciones, Jorge. Yo tengo que estar aquí a las 4 en maquilladora. Ok, a ver, Juliana, DT, denos a conocer la situación. Aquí hay algo que sí me tiene súper molesta y yo lo voy a decir. Muy de mi equipo, yo defiendo al que tengo que defender, Michelle. Aquí no estamos en un certamen de belleza. Ya, usted viene a entrenar a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana no se entrenan los juegos de la noche. A las 9 de la mañana usted viene a coger físico, a coger fuerza en los brazos. Porque tengo las uñas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Usted viene a entrenar, pero cuando viene a la competencia no se nota lo que entrena en la mañana. ¿Dónde está la fuerza en los brazos? Tú no entiendes que estás perjudicando al resto de tus compañeros. Mal como suene, es la verdad. No soy yo la única que... La verdad es que yo no soy la beneficiada. Son ellos. Son un equipo. Un equipo. Mofle, deja de mirarme. Son un equipo, ya. Si usted pierde, si usted se retrasa, ellos van a quedar atrás. Entonces, si usted no está comprometida, usted viene a las 4 de la tarde porque a las 4 tienen que estar en maquillaje y tienen que estar lista. Pero si los juegos están a las 4 de la tarde, deje para el último para maquillarse. Por último, póngase un rímel, póngase un labial y venga a competir.
pero no puede ser así, pues, gorda. No, yo practiqué este juego, practiqué. No es que no practico, pero es que me falta fuerza. Sí, chicos, lo sé. Chicos, verdes, venga. A ver, aquí está Ricardo, que también quiere opinar del tema. ¿Práctico? La verdad es que me parece de muy mal gusto que su equipo la trate así, sobre todo Jorge, siendo un hombre, dirigirse así a una dama es una falta de respeto. La verdad, no tiene por qué echarle la culpa si en el duelo personal aquí yo le gané. A ver. Listo, a ver, perfecto. Y segundo, quiero hablar, por favor, déjenme hablar. Déjenlo hablar. Y segunda cosa, yo veo cómo ella entrena, yo veo cómo se sacrifica, tampoco tiene que estar al borde del sobreentrenamiento. Ustedes deberían saber que esto es gradual, no es de un día para el otro. Yo fui débil al principio y ahora me estoy poniendo fuerte por entrenamiento. Perfecto, tiene 2 semanas. Tú la defiendes, la lava acá. No sé qué haces aquí parado, ¿dónde está tu equipo? ¿Qué tienes tu equipo? Segundo, tú dices esfuerzo porque te gusta, te he visto muy pegado a ella. O sea, no metas lengua aquí en algo que a ti no te interesa. Yo estoy aquí metido porque soy hombre y tengo pantalones. Así que a una mujer no se la trata así. De nadie voy a permitir eso, nunca. Yo me caso contigo, Jennifer, me divorcio y me caso contigo. Tú no eres verde, Ricardo, tú no eres verde. Esto no es asunto tuyo, no es asunto tuyo. No, no es asunto tuyo. Y si nosotros le... Ok. ¡Orden, okay, orden, okay, ya! Ok, pare, pare. Ya, ratito. Hay unas imágenes, por favor, regresemos cada uno a sus puestos. Si ves Michelle, Mofle en loca ocasión. ¡Qué bestia! Si ves Mofle. Pero, ¿sabe qué? Voy a opinar. A mí no me importa si sea naranja, azul, o verde, o amarillo, o fucsia. Pero que un hombre defienda a una mujer. Eso es de sacarse el sombrero, puñaña. ¿Sí? Perdóname, hay que aplaudirle. Vamos a ver unas imágenes justamente, porque parece que hay un motivo. Parece que hay un motivo. Y ahí tenemos unas imágenes. Este fue el fin de semana en la pijamada. Ok, ahí está entonces Michelle con Ricardo. Ah, estaban durmiendo muy inocentemente. Juntos, abrazaditos, el fin de semana en la pijamada. Y de pronto por eso Ricardo, tal vez, ojo, este... ¡Qué velocidad con la que llegaste! No, quiero decir que eso no tiene nada que ver. Si no lo recuerdan, hace unos meses yo defendí de igual forma a Ana Paula. Eso es, ellas son mujeres, ellas, o sea, no merecen ¿cuál me sale? ¿Cuál forma, me sale esta, por me sale nada ni por nadie? Entonces hay que respetar también y entender las razones de cada uno. No todos somos iguales. Está bien, Ricardo, que tú la defiendas. Ojo que... Pero aparte, ya te preguntamos, ¿hay algo especial entre tú y Michelle? Es que creo que no es el momento adecuado para eso porque estoy todavía caliente. Y bueno. ¿Caliente? ¿Cómo o sea, con la cabeza caliente, ¿me entiendes? Okay. No me gusta que la gente diga esas cosas, sí, sobre todo tratándose de una mujer. Eso no lo permito por nadie y mi público no me va a dejar mentir ni nada. Es una chica muy linda y a cualquier persona, con cualquier persona, yo estaría dispuesto a defender porque es una mujer. Pero, ok, entrenando. Ricardo, pero el equipo de ella está enojado y aquí está justamente Juliana defendiendo también su posición. A ver, es que no entiende que es que no estamos atacando a Michelle. ¿Por qué se va a sentir atacada si es por un bien para ella? Porque ella también quiere un puesto en el grupo, en el equipo naranja y azul. ¿Qué haces tú? Tú no tienes por qué opinar sobre eso, Ricardo. Porque pero estamos... lo está intentando. Y yo dígame lo veo. Una cosa, se dígame está esforzando. Una cosa. Y el resto de los chicos tiene la culpa hasta que ella lo intente y lo haga pero bien. Pero mira, ¿por no, qué le echan no la culpa entrena, a ella si es un trabajo no, de equipo? No, ella fue al último. No, es que el hombre entrena, tenía que ayudarme. No practica los juegos. A ver, ¿cuándo la vio entrenando hoy? Sí, ¿cuánto a ver, más? ¿Quieren hablar aquí? Perdónenme, ¿quieren hablar? O sea, el resto pierde hasta que ella pueda aprender. Juliana. Entonces, que Ricardo le cede el puesto a un hombre verde y que el hombre suba y que él baje y que él ayude a ella entonces. Si te sientes cómodo con eso, perfecto, no hay ningún problema. ¿Quién quiere mi puesto? Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no me voy a morir tampoco por esas cosas. Aquí simplemente quiero que se respeten a las mujeres nada más. Ricardo, por favor, hay que pensar muy bien porque recuerden que la producción toma las palabras. Cuando alguien dice algo así, que cree que porque es algo que no podría pasar, acordémonos muy bien de lo que ha sucedido en algunas ocasiones que se toma la palabra y pasa. ¿Quién me quiere tomar a mí? Chicos. ¿Quién me quiere tomar a mí para que yo me cambie de equipo? Yo le di un cachetazo, ¿ah? John Alex, con este ten cuidado. Con este de aquí. Con... Qué linda. A ver, ya me cambié. Pero... Ya es azul. Ahora es baboso. Está no, peleando, perdón. Se la lleva no yo, la zapatilla. La chancleta.
Ok. Mientras los azules y naranjas pelean por la mofle, la Itelate se separó. Se la ha hecho difícil el casting y al parecer ya es el final definitivo de esta dupla, la Itelate. Y también de la amistad, al parecer. Al parecer. Veamos el video. Nada rompe el corazón de los fanáticos como el final de los grandes grupos. Aventura no es lo mismo desde que se fue Romeo Santos. Ultimi y Yandel eran lo máximo juntos y ahora andan solitos y tristes por el mundo. El dúo sin bandera, los morenos sexys de Milli Vanilli y hasta ecuatorianos como los tranzas han dicho basta luego de años y años de trabajar y juntos. Pero para los fans de combate existe una sola dupla y esa es la Itelate. O sea, Laila y Tete, o sea, Lailazo y Tetazo. Ay no, o sea, María Tetita Alonso y la Reina Guerrera de Quevedo. Canto con todo mi corazón, corazón. Oh, 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 oh. Combate es Ecuador. Ya no se siente con las ganas o esa alegría que tenía antes. No encuentro, pues se acabó. Yo creo que funcionó una vez y chao, murió hasta que regrese.